Marcia, ¿cuáles fueron los motivos de esta reunión que hubo esta tarde aquí en el club, inaugurando el nuevo estacionamiento, encendiendo el árbol? ¿De qué consta? Bueno, esto en realidad forma parte ya de una costumbre, ¿sí? Todos los 23 de noviembre, aprovechando la ocasión en la que prendemos el árbol de Navidad que corona el vértice de nuestra planta Añón, siempre aprovechamos para ver en qué medida podemos incorporar alguna otra inauguración que sea un hecho positivo para lo que es la familia Acucha. Y este año pudimos concretar un viejo anhelo de haber incorporado a la planta Añón lo que son las instalaciones de lo que era la línea E, la oficina 4 en Juanico y Comercio, ¿sí? Una oficina de las históricas de Cucha, donde ahí estacionan unas 50 unidades y hay oficinas de administración y de inspección, en un punto de la ciudad donde ya una empresa de transporte empezaba a generar problemas para el entorno, para el barrio. Entonces, bueno, el directorio tuvo la iniciativa de llevar adelante ese cambio, proponiéndole a los propietarios de esa línea, a su comisión de vigilancia, de incorporarse a las instalaciones de la planta Añón. Y eso, para que fuera posible, implicaba una ampliación de la playa de estacionamiento. Entonces, aprovechando un pedazo del área verde que estaba sin utilizar en esta planta, nosotros encargamos una obra que fue la ampliación de la playa de estacionamiento, y hoy, bueno, lo que hicimos fue aprovechar esta fecha que ya es histórica para nosotros para también dar esa inauguración, ¿no? Histórica porque en una fecha igual que hoy, pero de hace 7 años, se inauguraban las plantas, ¿verdad? Sí, se inauguraba esta planta y la planta Varela, que también fue un paso previo para lo que fue después la inauguración del shopping Nuevo Centro, donde Cucha también participa. Después vinieron las dos torres que coronan a Nuevo Centro, las instalaciones de Cucha en esas torres, las propias instalaciones del Club Cucha también las inauguramos un 23 de noviembre. O sea, como que aprovechamos esas fechas para hacer este tipo de inauguraciones. El edificio nuevo ayudó incluso a ganar lugar porque allí está ahora la antena que antes ocupaba una buena porción aquí en el nuevo estacionamiento. Sí, eso es cierto. Para nosotros es importante la comunicación con todos los operadores de radio y los inspectores, y eso lo asegurábamos con una antena que tenía más de 50 metros de altura en esta planta y que, bueno, ocupaba un área importante, ¿no? El hecho de que las oficinas de Cucha hoy estén a 130 metros de altura, logramos el mismo nivel de comunicación con una antena de menos de 1 metro. Entonces eso nos dejó liberado toda esa área y eso nos permitió entonces ahora llevar adelante esta obra. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ti.